esta computer. Muy bien. Y vamos a compartir la pantalla. Listo. Y ya les paro entonces el video, ya lo saludé. Vamos a mirar los resultados, a ver qué fue lo que pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Entonces yo por aquí les envié el reporte EXO. Ustedes conocieron un programa que existía así, se llamaba El Reporte EXO. ¿Sí supieron? No. Ya son muy jóvenes, no supieron de eso. Bueno. ¿Y este qué es? No, este es el del tercer día. No, mal, 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 mal. Es el de hoy. Permítame, aquí está el reporte final. Este fue el que les envié. Aquí está el reporte cuarto, quinto y tercero, cuarto, quinto día. ¿Tienen mi pantalla? ¿Sí se ve? ¿Sí lo ven? Sí, profe, bien. Bueno, ok, Señor. perfecto. Bueno, listo. Ahí tienen los resultados, cómo quedaron al final, en el último, según el último día. Pero esto no quiere decir que, pues, las personas que terminaron, el grupo que terminó el último día con 5, el primero, siempre hubiese sido de 5, ¿no? El comienzo fue 4-8, después fue 4-4, y después ya cogió el tercer día el 5, 5 y 5. Están los señores de Profiles, Profiles Cash. ¿Sí están? Presente, profe. A ver, los veo. A ver, muéstrenme a ver la carita. Yo quiero verlos. Profe, Aleja y Vicky, pero es que Muestre a Vicky ver, está. no, que yo los vea. A ver, Aleja y Vicky, muy bien. A ver, Aleja y Vicky. Es que Vicky no se pudo conectar, profe. Bueno, entonces, Aleja. Ay, profe. A ver, Aleja. Regáleme unos minuticos, Listo, profe. listo, listo. Ningún problema. La esperamos. Muy Por bien. favor, un minutico, un minutico. Tranquila, tranquila. Bueno, ok. Aleja y Vicky. Marisol está entrando, ¿eh? Entró Marisol. Sí. Qué bueno tenerla por estas tierras, Marisol. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Entonces estábamos mirando aquí lo del concurso, los resultados. Ya los tienen los resultados, ya los miraron. Espero que ya los hayan visto. Estábamos mirando que el primer grupo fue Profiles Cash, que terminó con, en los tres últimos días, con nota de 5. Muy bien. Entonces quiero que ellos nos cuenten. Nos dice que no está sino Marisol. La nota promedio 4.8. Muy bien, no tuvieron multas. Perfecto. Ok. Segundo quedó International Stock Group. ISG. Empezó en 4.4, luego bajó a 4, subió a 4.7, bajó a 4.6 un poquito, subió a 4.8 y terminó en 4.5. Muy bien. ¿Quiénes son International Stock Group? Presente, Nosotros, profe. profe, presente. ¿Quiénes? Pero muestren las caras para mirarlos. Nelson, pero no me sirve el video, profe. Ay, 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 ahora sí fue que no le sirve el video y siempre lo ponen. Profe, ¿me No. escucha? Sí, señora, hola Alejandra. ¿O a quién Bueno, está hablando? ¿Mabel? No sé. Sí, señor. Alejandra. Ah, Ah, Mabel Alejandra. también. Y Mabel también. Sí, La profe, que está pero aquí en yo... pantalla es Alejandra, vea, ahí conózcanla, Alejandra. Hola Alejandra, mucho gusto. ¿En dónde anda Alejandra? ¿En qué ciudad del planeta Tierra? Profe, aquí en Sabana de Torres, con un Uy, poquito de qué bien. calor. Sabana de Torres, aguantando frío, vea, ganó Sabana de Torres, qué bien. Cuéntenos. Ganadores, Sabana de Torres Bien, y bien. Puerto Wilches. ¿Y la compañera es de Puerto Wilches? Sí, profe, Puerto Las Wilches. Ipas. Es que Bueno, qué está bueno. en una cita médica, no pudo, no se Tranquila, ha podido conectar bueno, pero todavía. esto queda grabado para que ella lo revise y le cuente. Y Alejandra, ¿qué fue la estrategia? ¿En qué le sirvió haber tenido mejores resultados? ¿En qué consideran ustedes que hicieron la mejor inversión? Profe, las mejores inversiones las hicimos en Bogotá y en PF Colón,
que es Colombia. Preferencial Bancolombia. Preferencial Bancolombia. La estrategia consistió en realizar un análisis de cuáles acciones estaban bajando y, o sea, cuáles, en el primer día, cuáles acciones bajaron, porque lo que queríamos era poder comprar buenas acciones, pero que en ese momento estuvieran baratas, para que en algún momento cuando subieran, poder venderlas a un precio, pues, un precio mayor y ganar mayor rentabilidad, ¿sí? Okay. Diariamente estuvimos analizando cuáles acciones bajaron, cuáles subieron, cuáles era más viable comprar, ¿sí? Y pues mirando de qué manera podíamos vender y comprar que tuviéramos como mayor rentabilidad, porque de todos modos siempre al comprar y al vender cobran una comisión. Correcto. Entonces, pues el análisis consiste más que todo en eso, profe. Alejandra, ¿y el portafolio ustedes lo armaron con cuántas acciones al final? ¿5, 10, 15, 20, 3, poquitas, muchas, más o menos? No cuente cuántas. Profe, quedamos con 15 acciones. ¿15 emisores? Sí, 15 emisores. Eso, con 15 emisores, sí, señor. Porque hubo algunos momentos en los que teníamos poquita plata, entonces decidimos comprar emisores que hubieran bajado de precio y que no estuvieran tan costosos. Okay. Entonces, en algún momento esos emisores continuaron bajando y ya no pudimos venderlos. Listo. Sí, o sea, por ejemplo, tenían como una acción, tres acciones de algún emisor, algo así. Sí, profe. Sí, señor. Incluso hubo un día en el que dos de las acciones que teníamos no salieron, o sea, no fueron negociadas. Entonces, sí. Ni modo, no podíamos sacarlas. Sí. Hubo acciones como Occidente, Fabricato, sí, Enca. Fabricato, Enca y Occidente, que quedaron parqueadas como desde el tercer día del concurso, no volvieron a cotizar. Entonces sí, les tocaba mantener el mismo precio y no podían ni vender ni comprar. Y eso pues obviamente les afectaba la rentabilidad, claro que sí. Bueno, listo, Alejandra, muy bien. Alejandra, ¿fue sí, qué me dijo? Sí, Alejandra y Victoria. Vamos a ¿bien? Alejandra y María Victoria, profe. María ¿me Victoria. Escucha bien? Sí, ahí más o menos le escucho, pero bien. Eso ah, bueno. Desde Sabana. Gracias. Siempre se escucha retirado. ¿Y qué hace en Sabana? A dos horas de camino. ¿Y a qué hace Alejandra en Sabana? ¿Qué se dedica? Profe, actualmente yo trabajo como auxiliar contable en una empresa de transporte de carga. ¿Cómo se llama la empresa de transporte de carga? Se llama Asobolsat. Transporte de carga y maquinaria pesada, profe. Ah, muy bien, muy bien. ¿No, no transportan fruto de palma? ¿No es fruto? ¿No transportan? Algunos socios tienen contrato para transporte de fruto, no todos, porque sí, acá el pueblo es muy dado a producir fruto de palma y actualmente está muy rentable. Uh-huh. No conozco Sabana, pero conozco Puerto Huiches. Sí conozco, pero Sabana sí no es. Pasa uno por ahí también, incluso cuando va por de Agotá para San Alberto, por ahí pasa por un lado, por una orillita. Sí, profe. Ahí sí, por señor. Una orillita pasa uno. ¿Listo? Ah, bueno. Muy bien. Cordialmente invitado. Muchas gracias. Me prefiero el calorcito de acá, pero algún día iré por allá. Bueno. Bueno, profe. Toca meternos es al río, obviamente. Aquí a la Gómez, a la Gómez. A la Gómez, sí, por ahí no pasa el Magdalena. El Magdalena pasa por Puerto Wilches. Sí. Por Wilches. Sí, sí, no por, no por Sabana. Listo, bueno, ok. Bueno, profe. Bueno, ¿quién más quiere opinar del concurso? ¿Qué otro aspecto consideraron importante? Gracias, Alejandra. ¿Qué otra cosa consideraron importante del concurso? A ver, participemos, comentemos. ¿Qué más vieron ustedes de favorable, de bueno, de malo? La manita, bueno, Mabel tiene... Ay. No tiene la manita, pero ya abrió el micrófono. Listo, Mabel, señora. Profe, qué pena. No puedo colocar cámara porque... Es que casi no le escucho, Mabel. Está como en ultratumba. Por favor, más durito. Mi otro equipo se dañó y no... En este, que es el de la universidad, el que me dieron para trabajar, no tiene cámara. Bueno, listo. Entonces, qué pena, pero esta vez sí no puedo tener cámara. Y Susipa no, dice que tampoco tiene cámara. ¿Te le cree? Profe, era que se me dañó hace tiempo. ¿Te le crea a sus hipas? A ratos, profe.
A ver, si no le cree, si no le cree la cipa, es que le va con a creer. Con esa compañera, ¿para qué más? No, mentiras, profe, sí, yo le creo. Listo, Nelson. Ahí dice, ahí Nelson me aparece con micrófono y con cámara, pero dice, bueno, listo, yo no lo sé. No sé qué es lo que pasa y no me deja. No sé, bueno, no sale. Bueno. Profe, bien. Muy interesante el concurso, de bastante análisis. Afortunadamente nosotros, pues, todos los días aparecieron las empresas. No tuvimos como ese inconveniente. Lo único que sí fue que le apostamos como a unas empresas más en particular que otras, por ejemplo, como el Grupo Bolívar. ¿Sí? Y a la final, pues, oh curiosidad, que nos resultó en el mismo precio que iniciamos. Sí, y pues ella era una que le estábamos apuntando bastante, pues porque el valor de la acción es bastante elevado, ¿no? De todas las empresas que teníamos, él era el que más tenía valor en la acción. Ok. Y después pues ya le fuimos apuntando a más pequeñas y terminamos, por ejemplo, con Paz Río comprando 8 acciones a 7.97 pesos, entonces sí. Eso fue como chistoso, sí. Como para dejar un poquito más elevada la rentabilidad. Sí, está bien, sí, claro, correcto. Pero súper, súper, profe, muy, muy interesante. Bueno, muy bien. Listo. Ok, y no tuvieron tampoco multas, perfecto, muy bien. Alexander, no, ¿qué nos quiere compartir? Vamos en orden. Bien, profe, pues el concurso súper, súper chévere. De verdad que aquí estuvimos, inclusive con toda mi familia se metieron en el cuento de comprar y vender acciones. Estuvimos revisando inclusive cuál había sido el movimiento de los emisores casi 15 días atrás, como para ir mirando uno qué podía comprar o qué podía... Al final empezamos muy bien los dos primeros días, pues con esto revisamos y todo, y nos fue muy bien comprando acciones de mediano valor. Sí. Pero entonces al final estábamos comprando acciones ya muy costosas, y efectivo esos dos días hubo baja. Y claro, ¿no? Perdimos mucho. O sea, pues no sé, lo que veo yo con eso es, no hay que irse tampoco ni a comprar acciones muy baratas porque no va a ganar usted mucho, y tampoco arriesgarse tanto con acciones demasiado elevadas, porque nosotros teníamos acciones casi de 73 mil pesos, 73, 76 mil pesos, cuando las que nos estaban dando mayor rentabilidad eran las de 20 mil a 30 mil pesos más o menos. Entonces, pues fue algo que pudimos analizar con respecto a eso. Chévere, interesante. ¿Quién era su CIPA, Nelson? Esto, Alexander. Héctor. ¿Quién? Héctor. ¿Está aquí o no está? Me acabo de escribir que ya está conectando, que va saliendo de la empresa. Ah, bueno. ¿Y él dónde trabaja? ¿El Héctor dónde trabaja? ¿El tal Héctor? En Colombina. Ah, en Colombina. Muy bien. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bien, Alexander. Sí, al comienzo ustedes empezaron bien, con 5 y bien, y luego vino una caída así. Que... Sí, claro, profe, lo que le digo yo, o sea, le apostamos a las acciones más costosas. Sí. Pues, pero realmente esto es una lotería, ¿no? O sea, uno sí, realmente sí, cierto, sabe, eso, va subiendo. Eso es cierto, cierto. Pues lo que nos dijo Alejandra, un análisis de qué podía suceder, porque eso nadie tiene la verdad. Imagínense, donde uno supiera qué va a pasar, no tendría ningún chiste. Sí, claro. O que me digan, profe, ¿usted qué me aconseja? No, ¿qué me aconseja? ¿Yo qué le voy a aconsejar, hombre? Mire a ver qué hace, porque esto no, ni los corredores de bolsa que están allá directamente están diciéndole a uno, haga B, invierta en C, invierta en J. No, eso no le dicen a uno en qué, sino pues, sí, ellos no, todos los días hay tíos y ni saben, porque eso no es así. Pues, es probable que suba, es probable que baje, pero eso es muy incierto. Menos mal que es así el mercado. Porque pues, si fuera todo sabiendo, pues, hombre, no existirían las universidades. No, y cuando iniciamos, pues, buscando por internet en qué era lo mejor que podía uno invertir, decía que lo mejor era invertir en banca. Y resulta que invertimos en banca y preciso tuvieron caída. Y... Sí. Creo que ustedes se quedaron con la acción de Occidente, ¿o no? Con la de Occidente nos quedamos, sí, señor. Y no pudieron venderla ni comprarla porque no volvió a aparecer. No, señor. No volvió a aparecer, listo.
Ahí tuvieron un errorcito al final, ¿no? Sí, sí, señor. En un precio. Bueno, listo, perfecto, listo, no problema. Gracias. Ok, Nelson, listo, compártanos, por favor. Gracias, Alexander. Pues, profe, con Mabel, pues también aplicamos la estrategia que hizo Alexander. Al principio nos retrasamos como 15 días para mirar cuáles subían y bajaban y cómo se mantenían, ¿sí? Cómo era el comportamiento del mercado. Entonces, pues nosotros sí optamos por comprar de una vez las de valor alto y las de valor intermedio, sí. Porque pues si subían, pues dejaban buena rentabilidad. Ahí estaba el riesgo. Si subían, pues dejaban buena rentabilidad y si bajaban, pues se corría el riesgo de que bajaban bastante. Sí. Afortunadamente, pues los cambios fueron más bien como positivos. Fueron más bien positivos al principio. Ya lo último, sí, el último día sí. Se alcanzaron a bajar bastantico, que ya la rentabilidad fue mínima, pero igual la sacamos en positivo. Sí. Entonces, sí. Eso fue lo que hicimos nosotros, más o menos comprar como de media hacia arriba. Y al último, sí, ya compramos unas baratas ahí como por si se llegaban a bajar mucho, pues entonces esas baratas no iban a representar mucho en la caída. Eso fue lo que nosotros hicimos. Sí, el resultado de ustedes, Nelson y Mabel, fue que fue contrario al de Alexander y ¿quién fue? De Héctor. Al de Alexander y Héctor, que ellos empezaron bien al comienzo y luego ya como que se bajaron. En cambio ustedes de pronto, pues no es que empezaran mal, sino no tan bien, pero segundo día sí les afectó un poquito la rentabilidad y ya el tercero repuntaron y al final listo. Quedaron con positivo, o sea, solo dos equipos me entregaron plata de lo que les di. ¿Cuánto fue que les di? ¿Cuánta plata tenían? 800 millones. 800 millones. Entonces los que quedaron en positivo, al final, el último día, fueron los que me devolvieron más de 800. Los que terminaron negativo me quedan debiendo platica. ¿Cuándo será que me la devuelven? ¿Quién sabe? Muy pronto, no se desanime, no se desanime. Se desanime la nota que les quedó, bueno, pero bien, sí, o sea, ahí están los resultados y me parece que fue un muy buen ejercicio para que ustedes entendieran cómo funciona el mercado público de valores. Muy bien. ¿Alguno del grupo de otro equipo? Los corredores, Running Investment Group, ¿están aquí? Víctor me escribió ahorita que tuvo que llevar a la niña, que ya venía para clase, qué pena. Listo. ¿Quiénes son, Víctor? Y no supe quién era. Bueno. Rail Cash Inversiones. Rail Cash. ¿Quiénes fueron Rail Cash? Hola, profe. Claudia y Luisa. Profe. ¡Claudia y Luisa! Ah, con razón que le colocaron 6L, porque al comienzo no lo tenían y ya por allá en un reporte vi que era 6L, pues yo les escribí también. Porque 6L. La primera nos dimos cuenta que había otro grupo casualmente con el mismo nombre. Ah, no, fue que el primer día yo tuve un error y American Insurance Broker no lo reporté, entonces me quedó repetido. Entonces, ahí fue donde nosotros por eso le colocamos 6L. No, los señores de American Insurance Broker que deben estar aquí. ¡Profe, mi grupo no aparece! Y sí, me equivoqué porque yo tomé el mismo resultado de Rail Cash Inversiones. Bueno, ¿y qué estrategia? ¿Qué pasó con ustedes? Cuéntenos. Al comienzo unas multicas y luego ya listo, sin multas. No, pues al principio arrancamos pues comprando igualmente, la estrategia era comprar las que más valían. Compramos las de Seguro Bolívar, las de Davivienda, que nos parecían que eran, pues más o menos veíamos cómo se manejaban, cómo se habían comportado anteriormente, ¿no? Y pero en el segundo, pues cuando a lo último viendo, colocamos una, pero dijimos, ahorita le ponemos el nombre, vamos a ver si no funciona. Y ahí estuvo, por eso dice, un nombre emisor, tanto de compra como de saldo no aparece, porque después se nos olvidó. Entonces aprendimos que no dejamos nada para después. Y ese era Ecopetrol, y a mí me tocó ponerme a buscar un emisor que tuviera un precio de 2.238, yo busqué, ¿y cuál será? O sea, sí, profe, sí. Encontré. Y ahí aprendimos que no se debe dejar nada para después, que todo hay que hacer. Es correcto, sí, señora, uh-huh. Listo. Sí.
Bueno, bien. Bien, bien, bien. Ok. Por ahí ya le llegó el CIPAS a Alexander. Ahí llegó ya don Héctor. Capital Cash eran Alexander y Héctor, ¿no? Buenas tardes, profe. Hola, Héctor. The Perfect Play. ¿Quiénes son? The Perfect Play. ¿Quiénes eran? The Perfect. Hola, profe. ¿Quiénes son? Maritza y Lizeth. Maritza. Hola, Lizeth. ¿Cómo está, Lizeth? ¿En qué ciudad del planeta Tierra anda? Bucaramanga. Bucaramanga. Y Lizeth. Oye, su merced, Lizeth. ¿Y con quién es? Me perdón, me decía, ¿con quién? Maritza, hola. Maritza Romero. Hola, profe. Mari. Maritza, no la vemos a Maritza. Maritza, no aparece Maritza. Hola, profe. Hola, Maritza. ¿Dónde anda Maritza? ¿Cómo está? Bien. En Girón, profe. En Girón. Ah, bueno, cerquita de Sabana. No, mentiras, pero por la vía. A 2 horas. Sí, cuéntenos, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, profe, inicialmente... No tuvieron multas, muy bien, ninguna. Nos fuimos por empresas que conocíamos que eran estables inicialmente, como Nutresa, Ecopetrol, y que sabíamos que pues se iban a mantener por lo menos estables. Esa fue como nuestra primera estrategia, ¿cierto, Mari? Sí. Okay. Y luego, ya en el segundo día nos dimos cuenta que empezaron a caer, entonces pues, nos dimos cuenta como que la estrategia no fue muy buena y empezamos a replantear esa estrategia. Y volvimos a subir y volvimos a caer porque empezamos a dar negativos, pero al final el resultado fue bien. Como que hay que arriesgar un poquito más, o sea, mirar otras empresas y no solo como las que ya se conocen, ¿sí? Uh-huh. Pues no tuvieron ninguna multa, muy bien, eso se les alaba. Juiciositas en registrar los precios y sumar bien, restar, correcto. Muy bien. La niña Marisol, gracias. Gracias, Lizeth. Y Maritza. La niña Marisol, MJ Inversiones. A ver, la niña Marisol, cuéntenos. Hola, profe. Hola. La niña Marisol, profe, anda en San Gil. Sí, señor. En San Gil decretaron alerta roja hoy o ayer. 90% de ocupación. Eso es por el turismo. Llegan todos esos y una vez... traen el virus de otro lado, bueno. Sí, profe, así es. Cuéntenos, Marisol. Marisol está solita sí, con las estrellas, ya le tocó solita. Pues, profe, ¿qué le digo? Fue una experiencia muy bonita. Hubo un momento en el que me apoyé con Henry Alexander porque me sentí un poco confundida, pero ya no que despejé la duda. No fue... positivo al final, creí que había hecho buenas inversiones, hubo en el tercer día más o menos tuve que, dije, vendo todo, no mentiras, me tocó quitar 2, no era conveniente venderlas porque igual no me estaban generando ninguna rentabilidad. Uh-huh. Y sí, la inversión pues no fue muy, listo, muy productiva. Sí, le debo ahí el saldo. Al comienzo la vi como enredada con los precios que estaba registrando y le escribí en el correíto cómo era, ¿no? Entonces ya su merced, sí, señor, cuenta. Uh-huh. Ahí tuvo la multica, obviamente, pero bueno, listo. Eso, así se aprende. Listo. Muy bien. Gracias, Marisol. Muy amable. American Insurance Broker. ¿Quiénes fueron? ¿Dónde están? Nosotros, profe, Ervin y... A ver. Hola, Eider, Manuel. American Insurance. Muéstrenos la cámara, Ervin, de Enciso. ¿Qué pasó, Eider? Cuéntenos. American Insurance Broker, profe. No, profe, pues al comienzo no le compramos a los que era y nos dio la vuelta porque empezamos a aprender. Hubo un día, que fue el segundo, que estuvimos muy indecisos entre comprarle a Bancolombia Bogotá y nos decidimos fue por Cementos Argos y compramos bastante cantidad y al siguiente día Cementos Argos no dio utilidad. Entonces ese día inclusive ni compré ni vendí, ¿sí? Lo dejé tal cual porque iban a la baja y tenía muchas acciones, entonces no vendía, no significaba nada. Y Bancolombia y Bogotá ese día
volaron, fue como el 3% y el otro como al 2%, entonces me dio borrado porque yo tenía la jugada para esos y no la eché. Al final ya los días últimos, como dos o tres me dieron utilidad y dos no, entonces quedamos así en ese porcentaje por eso, pero muy chévere, muy bacano. Bueno, ¿y qué dice Ervin? Nos medimos mucho. Pues la verdad, pues, cada vez nos fuimos, o sea, en vez de mejorar, pues, como que, o sea, nos fuimos más para abajo. Y pues hubo un día que decidimos dejar quieto, pues, por esperar a ver qué pasa, si sube o baja, y resulta que no. Y pues cuando Bancolombia, se presentó la oportunidad con Bancolombia, pero pues indecisos y preciso, ahí sí presentó utilidad y pues cogió vuelo, como dicen por ahí. Pero entonces nosotros no le compramos a Bancolombia. Listo. ¿Cómo se comunicaban? ¿Todos los días se comunicaban? ¿Qué? ¿Por WhatsApp? ¿Cómo hacían? Por WhatsApp y por Teams. Ah, por Teams. Listo. Bueno, muy bien. Esto, el amigo Eider está aquí en Bucaramanga. ¿En dónde está? Sí, en Bucaramanga, profe. Listo. Gracias, Eider. Bueno, muy bien. Vamos ahora y Alexander, y Eider y Ervin, muchas gracias. Vamos con Stock Investors, también una sola niña, le tocó solita. Hola, profe. Hola. Daniela. Hola, Daniela. ¿Dónde anda Daniela? En Bucaramanga. Ok. ¿Tiene cámara, Daniela? Sí, profe. A ver, la miramos. Hola, Daniela. Hola, profe. Solita, ¿no? Bueno. Sí, señor. Le tocaba a su merced consultarse a sí misma. Sí. Bueno. Pues mi error fue al seleccionar los emisores. Desde un comienzo, pues, seleccioné los que no me generaron una buena rentabilidad. Entonces, ese fue el error. Uh-huh. Algo parecido al grupo de ahorita, el American Insurance. Sí. Ah, bueno, pero el comienzo empezó bien, vea, empezó como de primeritas casi. Y ya el segundo día fue donde vino el bajón. Y ahí ya el tercer día se le bajó todavía más. Y ya después, ahí se mantuvo. Bueno, al final ya otro pequeño repunte. Pero bueno, lo importante es aprender, ¿no? Los pies. Sí, sí, señor. Es tener conocimiento, aprender, entender de qué se trataban las cosas y ya. Bueno, muy bien. Gracias, Daniela. Alejandra está levantando la mano, señorita. Sí, profe. Bueno, quería decir que prácticamente también, a diferencia de los compañeros Eider, Daniela y el otro compañero, al grupo de nosotras lo que nos favoreció fue las acciones, pues, que a ellos le jugaron en contra. A nosotros nos favoreció mucho Bancolombia y Bogotá. Ese día subieron y ese día se obtuvo la mayor rentabilidad. Uh-huh. Entonces, pues, como usted decía, esto es variable. Sí, eso no es. Esto no es ahí una cosa tan fija, tan estática, de que a todo mundo le va a ir bien o a todo mundo le va a ir mal. No, eso va cambiando, obviamente, de acuerdo con las condiciones. Listo. ¿Quién llegó por ahí? Ah, Mabel quería decir algo. Siga, Mabel, bien pueda. Gracias, profe. Profe, que esto fue un juego muy bonito, muy interesante, porque realmente se trabajó en equipo, ¿no? Eran decisiones que, bueno, los que estábamos en equipo teníamos que tomar conjuntamente, ¿no? Porque si se ganaba, ganábamos los dos. Si perdíamos, perdíamos los dos. Entonces, fue un trabajo, sí, realmente en equipo, que nosotros a veces durábamos hasta las 11 de la noche, hasta tirando risa. Y acá en mi casa, mi esposo me decía, la papa, la yuca, me tomaba mucho del pelo porque, claro, nosotros, no, subió, no, bajó, no, inviértale, no, y eso a la final terminábamos, era riéndonos de todas las decisiones o locuras que decíamos, y pero la experiencia muy chévere, profe. Ah, bueno, listo, Mavi, muy bien. Espero que no se hayan peleado con el esposo, ¿no? Que no hayan terminado mal, ¿no? Todo bien. No, bien, todo listo. Perfecto. Ok. Víctor Alfonso, llegó por ahí. Víctor Alfonso, bienvenido. Hola, profe, buenas tardes.
Vamos con cámara, ya pasaron todas las niñas con cámara, a ver, ¿dónde andan? Espérame, peino. No, que estoy más desarreglado. ¿Usted, ¿cómo, profe, cómo me le va? Víctor, ¿con qué grupo es? ¿Qué grupo era el suyo? Ah, nosotros somos Running Investing Group. Ah, los corredores, listos. Sí, señor. Bien, bien, bien. Empezaron bajitos y luego ya aumentaron. No, sino que el primer día quedamos de novenos, prácticamente. Ajá. Porque... ¿Cómo fue lo que pasó? Nos sobró un poco de dinero, como 5 millones, creo que fue. Pero entonces, esto, de pronto no le coloqué atención cuando usted dijo, toca invertir lo que más pudieran. Es correcto, yo se lo dije, sí señor. Me acordé que el compañero ha dicho que toca invertir a los 800 millones. Lo más que se pudiera, sí señor. Es correcto, sí. Por eso, los de mayor resultado y mejor de nota fueron los que quedaron por ahí con 5 pesos, con 10 pesos, apenas les sobraron 5, 10 pesitos. Los que les empezaron a sobrar más plata, pues obviamente menos rentabilidad, o sea, más negativo. Pero luego ya empezó la recuperación. Listo, síganos contando. No, y la una experiencia muy, muy, muy bonita, porque esto es otro cuento. Esto es, no es que voy a invertir tanto dinero y sé que voy a ganar tanto, sino que esto es como un juego de azar y hay que dejarle como apuntar, porque como te digo, en el primer día nos fue pues regular, los últimos del paseo, pero en el segundo yo me di cuenta de algo, que las que yo había comprado le gané porcentaje, entonces esas fueron las que rapidito vendí. Uh-huh. Y eso me ayudó mucho. Claro. De pronto me quedó una duda, porque en el tercer día tuve un error que usted me lo colocó en moradito. Yo coloqué el valor de la ay, se me olvidó la palabra, de la acción, del emisor, de la acción, decía 13.400, pero se me tocó bajar a 13.380, o sea, fueron unos pesos. Bien. Hubo un grupo, por ahí hay también un error, que compraron un emisor y era, por decir algo, 125.90, figuraba, y escribieron 125, y el punto 90 dejaron los centavitos, y esos centavitos multiplicados por una cantidad de acciones, ¿no? Y que eso repercute, todo eso, para la comisión, para la rentabilidad, para el resultado, todo eso le afecta. Entonces, cualquier cambio, obviamente. O si no, entonces cada uno escribiría un dato y entonces ganaba el que más escribiera. No, tocaba todos en lo mismo, ¿no? Todos bajo el mismo concepto. Esa de pronto, la... lo que nos faltó, pues a mí, en el caso de nosotros con Nicolás, en el cuarto día, en el tercer día, la inversión era muy poquita. Sí, ganamos 5 millones, pero la plata son 800. O sea, ahí sí toca es jugar un papel, saber comprar. Para poder una rentabilidad, o sea, no es mala, yo me llego a ganar hoy 5 millones, padre santísimo, pero sí. Es que la inversión, estamos hablando de 800. Sí, sí, cierto. Uh-huh. ¿Y usted dónde andaba esta semana? ¿Estaba por fuera de Bucaramanga o dónde estaba? Sí, señor, yo me encontraba en Cúcuta y el Catatumbo. Esta bien, semana fue... ¿Qué parte del Catatumbo? ¿En Tibú? No, Tibú, Sardinata, Arboleda, San Calixto, Teorama, bien. Yo hago toda esa zona. No, por allá hay un pueblito que yo no conozco, me lo mencionaba mi señor padre, el Tarra. ¿Conoce? El Tarra también. Acerca sí. De Convención. Guamalito. Acerca de Convención por los lados de Ocaña. Guamalito, Convención, Ocaña, el Tarra, por ahí de para arriba. Y ahí sale uno a Tibú, pero eso es pura selva, esa vaina. Con razón que estén sí, ahí los helenos. Estén ahí los amigos. Bueno, no hablemos de eso porque esto queda grabado y de pronto llega por allá y en Santa nos llega. Nos llega a manos. Estamos quietos. Sí, deje quieto. Pero no, bueno, bonita la experiencia, profe, ¿para qué? Bueno, muy bien. ¿Y su compadre no está aquí? No, es que él ahorita está corriendo prácticamente y pues él me pidió el favor de que estuviera en la tutoría porque hoy tenía práctica. ¿Y el pero qué? Le he dicho a mi compañero ahí de. Que me excusara porque es que yo tengo la niña en un curso que le ha ido muy bien y eso es de 2 a 6 y no falla. ¿Y qué es eso? ¿Qué curso? ¿Qué es lo que él hace? Eso se llama Timoteo. Eso es para las niñas que quieran aprender cómo escribir. Ajá. A marcar cuadernos, a mejorar la letra. Uh-huh. Y para que le ha servido bastante. Ah, bueno. ¿Y su compadre en qué me dice que corre? ¿Que él es corredor? ¿Con razón que le pusieron? Con él es que estamos haciendo el proyecto de Running Bucaramanga. Por eso fue que escogimos este nombre. Sí, correcto. Ah, ya.
Ok, listo. Listo, profe. Okay, Víctor, gracias. Muy amable. No, usted muy amable. Bueno, listo. Y me queda inversiones y portafolio OIS. Oscar, ¿no está Oscar? Oscar en la fortuna. Y la comadre de Oscar es, ¿cómo es el nombre de ella? Se me olvidó. Que vive en Barranca Bermeja. ¿Alguien se acuerda? Sandra, gracias. Ah, sí, con razón que es ese, Sandra, listo. Bueno, no están, ¿no? Listo. Bueno, muy bien por el concurso, congratulations, buenos resultados. Los que me quedaron debiendo platica, espero que algún día me la devuelvan. O si no. Listo. Entender. Ah, bueno, un aspecto importante. Al comienzo vi un error garrafal. Pues yo no les podía decir nada. Ustedes mismos se podían dar cuenta qué pasaba. Un error grave que cometieron algunos, ¿no? Uno, tal vez un grupo, dos grupos, no recuerdo. Al comienzo. ¿Qué fue? Por ejemplo, tenían una acción de Terpel, primer día. Al siguiente día, como les dije, deben vender mínimo dos emisores. Vendieron Terpel. Vendieron tantas acciones de las que tenían. Como les dije, no necesitaban vender todas, ¿no? Unas cuantas de las que tenían, etc. Y en ese mismo día, habiendo vendido Terpel, volvían y compraban Terpel. Yo pensé, dije, ¿pero aquí qué pasó? ¿Y esto qué están haciendo? Pues obvio que al usted hacer la venta, comisión sobre la venta. Al hacer la compra, comisión sobre la compra. Entonces, dos veces le cobró comisión. Entonces, si yo digo, tengo 100 acciones y vendo la mitad, 50, y vuelvo y compro 20, entonces quedo con 70. Entonces, no venda 50, venda 30 para que quede con las 70. ¿Sí me entendieron? No se necesita comprar y vender de lo mismo el mismo día, porque eso no tiene sino comisión. Entonces esa no era la lógica. La lógica pues es, vendo de unas cosas y compro de acciones de otros emisores diferentes. ¿No? No del mismo. ¿Sí me entendieron? ¿Está claro? Porque eso no tenía ningún sentido. Pues sentido, de pronto alguien no lo vio y después ya entonces diría, sí, esto no se puede hacer. Pues eso fue tal vez al comienzo y después ya nadie más hizo compras y ventas el mismo día, no me digo otro día, el mismo día de un mismo emisor que no tendría ninguna relación. Bueno, listo, muy bien. Ok, entonces sigamos con la tarea de hoy. ¿Ya qué horas tenemos? 2:48, sí, tenemos una horita larga. Listo, ahí ya les quité el videito. Bueno, lo que sigue entonces es, vamos a entrar a la página de la universidad del curso. Aquí tenemos el curso Inversión y Crédito. Lo que sigue, veamos entonces fechas y todo, para cuándo estamos, cómo andamos. Esta segunda nota es el concurso, es la segunda nota. Ah, bueno, estamos aquí. Oh, la otra semana no tenemos, es que a mí se me cruzó, me tocó cambiar. Gracias por aceptarme en el cambio, es que me presentó una situación allá en la UPB con un curso que me toca el viernes y sábado todo el día. Entonces, por eso es la cosa. Luego tenemos el 8 y luego el 19 presentan, mira, hasta el 19 de mayo, casi un mes, prácticamente dentro de un mes presentan el siguiente ejercicio y luego aquí sustentan. Bueno, entonces vamos a mirarlo. Entonces vamos a adelantar. Entonces estamos acá, 17, tutoría virtual 5. Entonces aquí, el 8 de mayo, Dios mediante, vamos a mirar lo que van a presentar el 19, que es la plantilla del EVA, esta que tienen aquí. Aquí yo ya se la subí, formato Excel para EVA, aquí está, lo tienen ahí. Entonces es diligenciar esta plantilla con los datos, con la información que les pide ahí la plantilla. Al final, esto es un árbol de Navidad, ustedes lo ven, un arbolito, al final entonces nos va a dar el valor económico agregado, el EVA. Pero entonces no se necesita diligenciar todos los campos que ustedes ven ahí, sino solamente los que están sombreados en color amarillo, tal como hicieron el del concurso, que solamente podían escribir en los espacios sombreados en color amarillo, no en los espacios en blanco total, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué se necesita? Pues elegir una empresa. Vamos a hacerlo 2018-2019,
Algunas empresas ya reportan información del 2020, pero todas no. Entonces, listo, entonces yo les voy a dar para que escojan una empresa. Entonces, la empresa que yo elegí para mí, yo ya la tengo por acá. Yo voy a sacarlo de una vez los datos de lo que ya tengo diligenciado. Permítame, yo lo busco, la que yo ya tengo diligenciada de la primera parte. Aquí debe estar. Espero que sí. Espero que sí. No, esto que es que esto es del año pasado. ¿Qué? Perdón. Aquí está. Debe ser esta. No, pensé que la tenía. Ave María, ahora que la hice. ¿Ve? Ah, aquí está. Aquí está. Aquí la tengo. Esta empresa. Entonces yo les voy a presentar a Ingenio del Cauca S.A. Y los datos aquí yo ya los tengo de los años 2018-2019 hasta aquí, hasta proveedores, que es lo que pretendo hacerles, explicarles hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que cada uno va a elegir una empresa. Ahora dirán, profe, ¿y de dónde vamos a buscar la empresa? No, yo se las facilito la información de la empresa. Entonces, vayan a ir pensando, mientras les muestro ahorita un videito, vayan a ir pensando ahí en CIPAS o si son individuales, ¿qué empresa van a elegir? Ojalá una empresa grande, conocida en el país, o de Bucaramanga, o de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, conocida. No me digan, profe, yo voy a elegir donde trabaja mi novio, que se llama Creaciones Pepito. No, pues no lo voy a encontrar. Toca que el novio se espere más adelante para que le busquemos la del novio. Busquemos empresas así como este tipo, vean, Ingenio del Cauca. Ustedes van a elegir entonces una, no, que no sea, esto sí les aclaro, que no sea financiera, sector financiero, ni bancos, ni corporaciones, nada de eso. Porque esos análisis son muy diferentes. Los resultados de una entidad financiera se analizan de una manera muy distinta, muy diferente a la de cualquier otro sector. Cualquier otra empresa, eso, las otras empresas, las que no son del sector financiero, se denominan sector real. Cuando usted le digan, elija una empresa del sector real, es que elija una empresa que no sea ni financiera, ni sin ánimo de lucro, ni del gobierno, ni del Estado, ni ONG, sino sector real, cualquiera otra. Terpel, Ecopetrol, Cimesa, ISA, ISAGEN, Cementos, algunas de las, incluso de las que ustedes vieron ahí como para invertir, pero que no sean financieras. Entonces ahorita, después del videito que les voy a mostrar, entonces ojalá cada uno me dice una empresa y yo les envío la información de una vez para que les quede la información. ¿Listo? Entonces traten ahí de buscar, de mirar qué empresa van a elegir. Entonces yo voy a mostrarles lo que es Ingenio del Cauca. ¿Alguien conoce qué es Ingenio del Cauca? ¿Alguien sabe de qué se trata Ingenio del Cauca? Es la empresa de azúcar. Azúcar, sí, Marisol. Que ahora solamente se llama en Cauca, pero normalmente conozco como derivado del azúcar. Sí, Ingenio del Cauca, listo. Víctor, ¿también iba a decir algo? Que son los mismos de los dueños de Postobón. Correcto, es del FON, es de eso, está bien, Víctor. Son los mismos del grupo Ardila Lule, es de la organización Ardila Lule, Postobón, RCN, Winsport, Los Coches, Peldar. Atlético Nacional. Esa no quería mencionarlo. Ese no, Víctor, no. Yo dije, voy a caerle la piedra al profe. No. ¿Qué menciona ese? Hay otro verde más bonito, allá del Valle del Cauca, ese verde es más bonito. Ah, el Cali. El Deportivo, por favor. Deportivo. Ah, ¿usted hincha el Cali? Ay. Yo trabajo con la empresa caleña, ¿ven? Hágame el favor, ¿ven? Y no soy de allá, soy de acá, pero siempre me ha gustado el Cali. Es el único club deportivo del país. Los demás son equipos de fútbol. Este es el club deportivo. Tiene su propio estadio, Palmaseca. Tiene acciones para sus accionistas, comprar acciones del club. Los demás le sacan el jugo y la naranja con entradas, con souvenirs, con camisetas, con todo eso. Este no, este tiene su propia acciones que son los hinchas. Somos los hinchas. El único club deportivo, ¿verdad? El único que tiene estadio propio. No necesita alquilar y pagar, no, propio.
porque tiene accionistas. ¿Ve? Una gran diferencia, entienda eso. La cantera, ¿cuántos jugadores tiene en Europa jugando que han salido del Deportivo Cali? ¿Sí o no? Cuéntelos y verá. Cuéntelos. No le interesa al Deportivo Cali de pronto tenerlos aquí para sacar los campeones. Obviamente, eso es un semillero que hace, los vende y esos ganan más platica que los 800 millones que tenemos aquí invertidos en bolsa de valores. Bueno, listo. Ok. No más fútbol, porque dirán las niñas o las demás personas, este profesor vino a hablar, no fue de fútbol. ¿Qué me interesa el fútbol? Listo. Vamos entonces al Ingenio del Cauca. Ingenio del Cauca, ya lo dijeron, entonces es un... Yo conocí la planta de Ingenio del Cauca, queda ya saliendo por Cali. ¿Alguien conoce en Cali las plantaciones de caña? ¿Han ido por allá? ¿Conocen? ¿No? ¿Conocen? Interesante. Cuando uno pasea por todo lo que es, por eso se llama Valle del Cauca. Es una planicie y es apta para toda la siembra. ¿Usted? Profe, yo de pasonazo, cuando tengo convención de ventas, sí. Paso por ahí. Eso es un larguero de tierras. Eso no tiene fin. Es correcto, eso es, Víctor, eso quería decirles. Al lado y lado de la vía, usted va por una vía, una carretera de esas, y eso es pero inmenso, y usted no, como dice Víctor, no se ve dónde termina, lleno de pura caña. Y ahí están todos los ingenios azucareros, obviamente funcionan ahí en esa región. Bueno, entonces voy a mostrarles qué es Ingenio del Cauca. Entonces lo importante, lo primero que ustedes antes de hacerle la aplicación del EVA, es entender qué hace la empresa, ¿no? Es, yo elegí Tablemac, una empresa que cotiza en bolsa. ¿Qué hace? Ni idea, profe, pero suena tan bonito Tablemac. No sé qué hace. Tableros aglomerados de Caldas son Tablemac, que es fruto de otro ingenio azucarero. El nombre decía ingenio de donde sale ese conglomerado. Es un nombre horrible, pero así se llama. Se llama Ingenio Pichichí, queda en Buga, antes de Cali. Listo. Bueno, vamos entonces a mirar a nuestros amigos de Ingenio del Cauca. Ya les comparto un videito. Está por acá en YouTube. Espero que lo miren, lo entiendan y entendamos un poquito lo que es el corazón de azúcar. Corazón de azúcar. ¿Dónde está corazón de azúcar? Corazón de azúcar. Aquí está, es este videito. Listo. Ahí se los comparto. Organización Ardila Lule, cuyo propietario y líder. ¿Sí se escucha? El Carlos Ardila Lule, el grupo empresarial más importante. Sí, señor. Ok, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Clave del país. Sí, señor. Bueno. ¿Sí están escuchando bien y viendo bien? Bueno, escucharon al comienzo y vieron al señor que salió, ¿no? Ahí está. Ese es el doctor Carlos Ardila Lule. Listo. ¿Dónde me fui? Me fui para otro. Perdón. Perdón que me fui para el que no era. Ahora estamos aquí. Organización Ardila Lule, cuyo propietario y líder es el doctor Carlos Ardila Lule, el grupo empresarial más importante de Colombia. Más de 80 compañías en los sectores clave del país. Sector automotriz, sector bebidas, sector agroindustrial, sector telecomunicaciones, sector empaques y diversos, entre otros. Desde Colombia y México, los ingenios azucareros son la plataforma del sector agroindustrial de la organización Ardila Lule. Líderes en producción e innovación del azúcar y sus derivados. Los invito a conocer las sorprendentes e innovadoras soluciones, tanto energéticas como sucroquímicas, que aplicamos en nuestros procesos. A que compartan nuestro compromiso con el medio ambiente. A que... Perdón un segundo, voy a quitar mi... Profe, no lo escuchamos. No se escucha nada, profe. Profe, no escucha.
técnicas como sucroquímicas y aplicamos en nuestros procesos, a que compartan nuestro compromiso con el medio ambiente, a que vean de cerca nuestras acciones en el campo de la responsabilidad social, a que sean testigos de nuestro crecimiento dentro y fuera de Colombia. Me gustaría compartir con ustedes el secreto para la alta satisfacción de nuestros clientes. Quiero invitarles a un viaje por el sector agroindustrial de la organización Ardila Luna y sobre todo los invito a conocer el motor decisivo de esta gran industria, nuestra gente, personas en cuyo pecho late un corazón de azúcar. Esta es mi tierra, una tierra con corazón de azúcar. El sector agroindustrial de la organización Ardila Lule suma los más modernos ingenios azucareros y la más alta tecnología de la sucroquímica. En Colombia los ingenios Incauca, Providencia y Risaralda y el ingenio presidente Benito Juárez en México. Los ingenios del Cauca, Risaralda y Providencia en Colombia producen alcohol carburante, contribuyendo a la descontaminación global, oxigenando la gasolina con la producción del llamado combustible verde. Un estudio contratado por el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que el etanol de caña de azúcar reduce en un 74% las emisiones de gases efecto invernadero. Con los subproductos de la caña, nuestros ingenios producen energía eléctrica limpia, alejándose de esta manera de los sistemas de producción basados en combustibles fósiles. El sector agroindustrial de la organización Ardila Lule genera más de 13.000 empleos directos. Nuestro compromiso va mucho más allá de ser un motor regional de generación de empleo. Nosotros también participamos en actividades sociales y de preservación del medio ambiente. Y no solo eso, utilizamos gran parte de los recursos en educación, también la prevención de las adicciones y el deporte. Nuestras empresas y procesos cuentan con el aval de las más reconocidas certificaciones internacionales. Ardila Lule practica una política de compromiso social y con el medio ambiente. Incauca S.A., el ingenio de Colombia. Incauca, el mayor ingenio de Colombia. Incauca desde 1982 es el ingenio más grande de Colombia y procesa la caña de azúcar que se produce en 46.500 hectáreas. Tiene una capacidad instalada de molienda de más de 4.200.000 toneladas por año y su refinería produce 1.200 toneladas diarias de azúcar refinado. En 1997, Incauca se convirtió en el primer cogenerador en entregar energía eléctrica al sistema interconectado de Colombia. Contamos con una capacidad instalada de generación de 73 megavatios hora, lo suficiente como para iluminar 2 veces la ciudad de Venecia, Italia. Incauca produce 120 millones de litros de alcohol carburante al año. Además de los compromisos sociales y medioambientales que Incauca S.A. comparte con las demás empresas de la organización Ardila Lule, la escuela de fútbol se ha convertido en una de las principales obras de inversión social, a través de la cual marca metas y objetivos para una vida sana y esperanzadora a más de 1.000 niños y jóvenes de la zona. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Ingenio Providencia S.A. Ingenio Providencia fue fundado el 12 de abril de 1926 y hace parte de la organización Ardila Lule desde 1990. Hoy por hoy es uno de los ingenios azucareros más modernos del país y de la región y cuenta con 4 plantas, la planta de azúcar, la planta de cogeneración, la planta de etanol y la planta de compostaje. En Ingenio Providencia estamos orgullosos de muchas cosas, pero especialmente de ser el único productor de azúcar orgánico en Colombia. En la actualidad, Providencia procesa la caña producida en 31.000 hectáreas. En la actualidad, Ingenio Providencia tiene una capacidad instalada de molienda de
megavatios año. En nuestra planta eléctrica tenemos una capacidad para generar 40 megavatios de energía eléctrica hora. Esto equivale a tener una línea con un bombillo cada 100 metros de Bogotá a la Luna. Y el resto se utiliza para el normal funcionamiento del ingenio. Tiene una capacidad de producción de 100 millones de litros de alcohol carburante al año. Nuestra mayor obra de responsabilidad social es el Centro de Formación Integral Providencia, en donde educamos a más de 4.000 personas. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. PBJ, Ingenio Presidente Benito Juárez. La organización Ardila Lule, por intermedio de Incauca, adquirió el control y el manejo de este ingenio azucarero mexicano. Ingenio Presidente Benito Juárez está ubicado en la ciudad de Cárdenas, del estado de Tabasco, México. Impulsora es la empresa agrícola de IPBJ, que se encarga de producir y suministrar caña de azúcar de excelente calidad, utilizando las más altas tecnologías. En el IPBJ tenemos una capacidad instalada de molienda de 11.500 toneladas. El ingenio beneficia caña producida en 23.000 hectáreas vinculadas. La capacidad de nuestra refinería es de 1.000 toneladas de azúcar al día. Y tenemos una capacidad de almacenamiento de 60.000 toneladas de azúcar. Una de las obras sociales más importantes de las cuales nos sentimos orgullosos es el Club de Formación Plan Rector IPBJ. Una labor social orientada a mantener a nuestros niños y jóvenes alejados de las adicciones a través del deporte. Ácido cítrico y sus sales. Estos ingredientes son consumidos por todos nosotros y los encontramos desde la gaseosa que tomamos diariamente hasta una gran infinidad de productos farmacéuticos. En la división industrial somos los principales proveedores de disolventes, acetatos y alcoholes del país. Actualmente estamos desarrollando el sector de plastificantes derivados del ácido cítrico. Los coproductos como el yeso tienen aplicación en la industria de fertilizantes y construcción.
En el campo de la responsabilidad social tenemos dos programas, el de educación orientado a los niños de la primera infancia a través de la Fundación Trascendente. Y en el campo de la salud y la nutrición tenemos el programa Calcio para la Familia Colombiana. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Esta es la estructura empresarial que conforma el sector agroindustrial de la organización Ardila Lule. Llegó el momento de sumergirnos en el proceso de producción de azúcar, alcohol y energía. Vamos a conocer nuestro corazón de azúcar. La siembra de la caña se requiere que la tierra sea previamente acondicionada. Esto implica labores de topografía, diseño, adecuación y preparación del suelo. Como apoyo a las labores de topografía y diseño de campo, también contamos con los más avanzados sistemas de información geográfica, SIC. Luego que la tierra es adecuada y preparada, se procede a la siembra. Las semillas se tapan manual o mecánicamente. La labor del subsuelo que hacemos con estos equipos ayuda a descompactar y a mejorar la aireación del cultivo. El óptimo desarrollo de la caña depende del suministro suficiente y oportuno de agua. Las lluvias son complementadas con el suministro de riego que se aplica con tubería por ventanas. El cañón viajero nos permite programar la cantidad de agua necesaria optimizando los recursos y dando como resultado la máxima eficiencia en el riego. Además de aprovechar las aguas superficiales, se cuenta con pozos profundos para extraer aguas subterráneas. Los excesos de agua son evacuados de los campos por gravedad mediante canales y sistemas de drenaje. Con la fertilización orgánica, sustituimos los nutrientes extraídos por el cultivo. Esto lo hacemos con el compost que nosotros mismos producimos. Aquí se cierra un círculo. Devolvemos a la tierra lo que la tierra nos dio. Esta es una suerte de caña. Una suerte de caña es un lote con caña lista para ser cosechada. Antes de ser cosechada, se realizan muestreos pre-cosecha para determinar la maduración de la caña y solo así cosechar las cañas maduras. La caña se corta entre los 11 y 14 meses, cuando ha alcanzado su madurez y la mayor concentración de sacarosa en sus tallos. El corte se realiza en forma manual o mecánica. La caña cortada se transporta a la fábrica en vagones alados por tractocamiones. El proceso de elaboración de azúcar y alcohol carburante se inicia con la caña de azúcar, que es realmente el motor que los produce mediante reacciones biológicas y químicas, y es en las fábricas gracias a una serie de procesos que se transforma la sacarosa en cristales de azúcar y alcohol carburante. La caña está conformada por fibra y jugo, los cuales son separados de los molinos. La fibra servía como combustible a las calderas para la generación de vapor y energía eléctrica. Y el jugo servía a elaboración para la fabricación de azúcar y alcohol. En su camino hacia el molino, la caña es preparada por equipos denominados desfibradoras, que la desmenuzan y abren la fibra para facilitar la extracción de la sacarosa. El colchón de la caña desfibrada pasa a través de cada molino y por presión se produce lo conocido como extracción del jugo, obteniendo de este proceso el bagazo y el jugo diluido. El jugo está conformado principalmente por agua, azúcares e impurezas que deben ser separadas en clarificadores y filtros a través de procesos físico-químicos en forma de cachaza. La cachaza es un compuesto rico en minerales como el fósforo, el potasio, el calcio y también en materia orgánica. Es por ello que la enviamos a compostaje para la producción de abono orgánico. El jugo de la caña proveniente del clarificador tiene más del 80% en agua. Esta agua es evaporada en este proceso para concentrarla hasta un 68%, lo cual es ideal para el proceso de cristalización. En el proceso de cristalización en los tachos obtenemos una masa formada por cristales de azúcar y mieles. En esta centrífuga lo que hacemos es separarlos y los cristales de azúcar se van al proceso de secado y las mieles al proceso de producción de alcohol. Los cristales de azúcar que salen de las centrífugas pasan al proceso de secado, en donde se retira toda la humedad. Posteriormente se enfrían y se empacan en las diferentes presentaciones.
produce a partir del azúcar blanca. Este azúcar se disuelve produciendo un licor, el cual se calienta, se clarifica y se filtra para eliminar así el color y las impurezas. Después de la clarificación, enviamos nuestro licor a un proceso de filtración, donde buscamos la máxima pureza de nuestra materia prima. Al licor, que le hemos retirado más del 95% de las impurezas en las etapas anteriores, lo enviamos a los evaporadores, donde concentramos la sacarosa para su posterior cristalización en los tachos. La masa cocida se pasa por centrífugas automáticas, donde separamos los cristales de azúcar de las mieles, las cuales se retornan a los tachos para cumplir su ciclo de agotamiento. El azúcar refinado se conduce desde las centrífugas hacia las secadoras, donde sale con la temperatura y la humedad requerida para el posterior proceso de empaque. Durante el proceso se realizan análisis para verificar la calidad de los diferentes lotes de producción. El azúcar refinado es empacado en envases desde 5 gramos hasta 1 tonelada. Al azúcar elaborado por los ingenios azucareros del sector agroindustrial de la organización Ardila Lule, les generamos valor agregado a través de la fabricación de endulzantes, confites, bocadillos y a otra gran cantidad de productos alimenticios que requieren un uso intensivo del azúcar. El mejor azúcar, el nuestro. Lo que queda tras exprimir la última gota útil de la caña de azúcar se llama bagazo. Es un excelente combustible, sirve para fabricar papel y se convierte en un increíble abono orgánico en nuestra planta de compostaje. Como ven, aquí no se desperdicia nada. Parte del bagazo es enviado a las calderas para la generación de vapor. Ese vapor se transforma en energía eléctrica en los turbogeneradores. La energía eléctrica es consumida en la planta y el resto se destina a la red pública. De todos los componentes del jugo de la caña, los que en esencia nos interesan son los azúcares, porque es allí donde está la sacarosa, que después de diferentes procesos físicos es la única que realmente se puede cristalizar, empacar y vender, y la que comúnmente conocemos como azúcar. Pero además de la sacarosa, en el jugo también encontramos los azúcares reductores, que después de una transformación y de diferentes procesos físicos, biológicos, químicos, se transforman en etanol. En octubre de 2005, Incauca y Providencia fueron los primeros ingenios en Colombia en construir y poner en funcionamiento destilerías de alcohol carburante. Esto como respuesta a una gran necesidad del país de oxigenar la gasolina. Las destilerías reciben como materia prima mieles que provienen de la planta de azúcar ricas en azúcar. En el proceso de fermentación, el azúcar se transforma en alcohol y gas carbónico por la acción de la levadura. Una vez la levadura ha convertido los azúcares fermentables en alcohol, el mosto es llevado desde el último fermentador hasta un separador de levadura. El vino procedente de fermentación se calienta e ingresa a las columnas de destilación. Gracias al calor inyectado, el vapor y el agua se separan y los vapores de alcohol salen por la parte superior de la columna. La vinaza es un subproducto del proceso de producción de etanol anhídro, rico en minerales. Antes se desechaba, ahora se aprovecha en la recuperación del campo. Cauca, Providencia y Risaralda poseen la tecnología más amigable con el medio ambiente, pues producen más etanol con la menor producción de vinaza. Parte de la vinaza se enfría y retorna al proceso de fermentación, reduciendo así el consumo de agua en el proceso. Por otra parte, los vapores generados en la columna mostera pasan a la columna rectificadora, donde se obtiene como producto de cima alcohol rectificado con una concentración al 95%. Por el fondo de la rectificadora salen las flemasas, que son aguas residuales de la destilación, que se envían a la planta de tratamiento de aguas residuales para ser purificadas. Las destilerías producen menos de 1.5 litros de vinaza por litro de alcohol. Este alcohol pasa por los tamices, que por diferencia de tamaño molecular se separa el agua del alcohol, obteniendo alcohol carburante al 99.5%. En la planta de compostaje se tratan los subproductos resultantes de la producción de azúcar y la vinaza de la planta de alcohol. Allí se generan condiciones óptimas para la vida de los microorganismos que degradan la materia orgánica. Esta es la estructura empresarial que conforma el sector agroindustrial de la organización Ardila Lule. ¡Corazón de azúcar! Molemos al año 10 millones de toneladas de caña. Corazón de azúcar. Generamos 125 megavatios hora. Corazón de azúcar. Contribuimos activamente para aliviar la contaminación por combustibles fósiles. Corazón de azúcar. Esta es la senda que camina cada día el sector agroindustrial de la organización Ardila Lule.
Esta es la senda que nos lleva al futuro, es la senda de la sostenibilidad. Y este camino no sería posible recorrerlo sin los miles de personas que cada día entregan su corazón en este mágico viaje, el viaje al corazón de azúcar. 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 Muy bien, ¿cómo la vieron? Interesante, profe. Chévere, ¿no? Que tienen un poquito de plata. Eso es lo de menos, tenerla. Dirá uno, sí, ¿quién la tiene? No. Lo importante de esto, ¿sabe qué es? Que estas personas y este grupo está aquí en Colombia. Lo que yo siempre les digo a mi gente, a mis muchachos, ya les he presentado en varios grupos diferentes empresas de la región. Y también les he, pues no presentado de pronto en términos de... ¿Y esto qué? ¿Se quedó algún...? Perdón, que se quedó por aquí algún video abierto. Sí, claro, me imaginé. Que les he presentado varios tipos de empresas aquí de la región, de todo Colombia, de lo que hay. Pero lo importante de todo esto, muchachos, es que estas personas que están detrás de las empresas, de las organizaciones, se quedaron aquí. Están en Colombia, generando empleo, dando oportunidades de trabajo. ¿No les parece eso bien interesante? Más que decir que sí, que tienen toda la plata. Exacto, la pueden tener o no la pueden tener, pero ¿cuánta gente que la tiene y no están acá? Se fueron de Colombia. Decidieron no quedarse aquí. Invirtieron por fuera. O están aprovechando los recursos en otro país o viviendo por fuera en otra región. Y aquí no están generando empleo, patria, generar desarrollo, riqueza, crecimiento. Eso es lo valioso. Más de decir que sí, bueno, todo lo que quieran ustedes decir. Eso es lo que yo quiero que quede como mensaje. Que son empresas de personas hechas aquí en Colombia. Ustedes vieron que ahí no hay participación de capital extranjero, sino todo colombianito, organización Ardila Lule, e incluso vieron que tienen inversión en México, en el Ingenio Presidente, en Benito Juárez, etcétera, ¿no es cierto? Entonces han hecho aquí, se han quedado acá. Que les vaya bien, mal o regular, sí. Les va muy bien, ¿no? Tampoco, también no les va bien. Incluso ahí vamos a mirar Ingenio del Cauca a ver cómo les fue en los resultados financieros. Pero lo importante es eso, el arraigo hacia la región. Y eso siempre le digo a la gente, ¿eh? Uno estudia y se prepara. ¿Y qué va a hacer? Me voy para Europa. ¿Y eso qué? A vivir allá. Me voy para Australia. ¿Dónde están sus hijos? Viven en Australia, viven en Canadá. Listo, está bien. Que vayan y trabajen, estudien. Pero hay que devolverle uno a la región de donde nació. Me parece, ¿no? Es mi pensamiento. Uno se tiene que quedar donde está. Y darle a esta región, darle a este municipio, a este departamento, a este pedazo de terruño, tratar de devolverle algo. Así como el señor que nos presentó el video, que nos decía de la tierra. Se cierra el ciclo, el círculo, el ciclo. La tierra nos genera y le devolvemos a la tierra lo que ella misma nos ha dado. Así mismo nosotros. Me parece. Es mi forma de pensar y es lo que les quería transmitir. Y pues obviamente mostrarles qué es la empresa, qué es un ingenio. Ahí lo vieron, cómo funciona. Y de la organización Ardila Lule. Bueno, muy bien. Ya para terminar del Ingenio del Cauca, el grupo de empresas que lo integran, aquí las podemos ver. Permítame, les muestro acá el grupo que integra la organización Ardila Lule. Aquí está. Aquí empresas. Ahí están. RCN Televisión, RCN Radio, Mundo Fox, RCN Cine, NTN, Win Sport. Ahora hay Win Sport más y Win Sport no sé qué, ¿no?
RCN, ¿qué más? Novelas, ¿cómo es? Ah, tengo que bajar aquí. Novelas, en bebidas, Postobón, Nutrium, Iberplas o Iberplas, Central Cervecera de Colombia. En agroindustria está Ingenio del Cauca, Ingenio Providencia, Sucroal, la de Mieles, Sotará, Núcleos de Madera, Ingenio Presidente, Benito Juárez de México. Y partners donde ellos tienen participación, no es que sean dueños, como ustedes ya vieron, son los que controlan en Ingenio Risaralda, Peldar, que es la empresa que fabrica los envases de vidrio, todo lo de las botellas de vidrio de las gaseosas y de todo esto, y Crown. Y en otros, los coches en Bogotá, que es un distribuidor de automóviles, de Renault, y los autos. Este que no lo voy a mencionar, ya sabemos. La Liga, nómbrelo, nómbrelo. La Liga Postobón de Deportes, Manzana Postobón, el clásico RCN, y listo. Y aquí otros elementos de Edinsa y Ares. Esa es la organización Ardila Lule. Ellos tenían otra empresa del sector financiero que en el 1900, terminando el siglo pasado, la vendieron, que aquí en Bucaramanga existe una sucursal. Se llama Colte Financiera. Era del grupo Ardila Lule también, que nació de Coltejer, Fabricato y Tejicóndor. De esos que invirtieron ahí, Fabricato, Coltejer creo que no está en bolsa de valores, el único que quedó fue Fabricato. Bueno, listo. Entonces ya supimos qué era la organización Ardila Lule y qué era el Ingenio del Cauca. Muy bien, no más. Entonces ahora sí vamos a las empresas. Entonces, en mi caso, yo les decía, tengo a Ingenio del Cauca. Entonces, espero que ustedes me digan qué empresa, si tienen, me levantan la manita en orden, yo les voy dando la palabra, y si tengo la empresa, de una vez se las comento. Claudia y Luisa, señorita. ¿Se puede Postobón? Postobón, no. Sí, señorita, se puede Postobón. Uh-huh. Ya les mando Postobón. Entonces, permítame, ya quito aquí el video. Ok, ya dejo de compartirles, permítanme, dejo de compartirles para poderla buscar aquí bien. ¿Listo? Ahora, ¿dónde estoy? Compartir. ¿Todavía estoy compartiéndoles? Sí, señor. Sí, señor. Entonces espere para poder dejar y poder buscar aquí yo el video. Ahí ya, se pausó, ¿sí? ¿Qué están viendo ahí en pantalla, por favor? Sí, está como pausado, profe. Está pausado, está entre la unidad 2, producto 3. Como arrancando la unidad 3 y finalizando la unidad 2. Listo, ok, perfecto. Entonces ya voy a buscarles el qué, los archivos, permítame. Entonces, Postobón, ok. ¿A qué correo le mando Postobón? Espérenme un momento, busco aquí los correos.
no me deja acceder a la información. Espérenme un segundo. Creo que ahora sí. ¿A qué correo les envío? Luisa y... Clau Reales80@gmail.com. Despacio porque no escuché nada. Despacio. ¿Lau o Clau? ¿Cómo? Clau. C-L-A-U. C-L-A. Ah, eso ya. C-Clau. Clau. Ah, C-L-A. C-L-A. C de casa. Ya, Reales 80, ya encontré a la niña Claudia Patricia Reales Ramos. ¿Y a quién más? Lunita526@hotmail.com. Sí, señor. Listo. Asunto, Postobón. Postobón. Postobón S.A. Ok, revisen allá por favor en sus correos que les haya llegado Postobón S.A. Muy bien. ¿Quién más? Espere, miro a ver quiénes más están aquí en capilla, en cola. Participantes. Seguía Maritza. Ah, bueno, espere. Profe, discúlpeme, ¿dónde puedo ver la listada de las empresas que lo estoy buscando y no la encuentro? No hay listados, no hay listado, Víctor. Solamente que ustedes elijan una empresa y yo la busco aquí. Y les digo si la tengo o no la tengo. ¿Listo? ¿Y se la comparto ahí por el mensaje instantáneo? No, van levantando la manita y yo les voy dando la palabra y me van diciendo la empresa. Yo la busco. ¿Listo? Bueno, ¿quién seguía aquí? Ahora no supe quién fue el primero aquí en el orden. Entonces va Eider Emanuel Peña. Luego sigue Mabel, luego sigue Daniela, luego sigue Héctor, luego sigue Marixa, luego sigue Alexander y luego sigue Ervin. ¿Listo? Manuel, señor. Nutresa. Listo, Nutresa. Vamos a buscar si tengo a Nutresa. Toca entrar aquí por otro ladito. Ya le busco su Nutresa, un momentico. Nutresa. Darle toda esta vuelta aquí, no se preocupen. De una vez quedamos cada uno con empresa, eso, de una vez salimos de eso para no estar ahí perdiendo tiempo de que no lo consigo, no encuentro, no sé qué empresa. Y listo. Ok. A ver, ahora aquí se quedó colgado. Ya. Nutresa S.A. Ah, pero hay grupo Nutresa, servicios Nutresa y Nutresa, pero de México. Es que el grupo Nutresa es el grupo de varias compañías. Entonces, de pronto es el grupo de inversión. No existe una empresa como tal, está un grupo, Eider. Entonces, una empresa del grupo Nutresa podría ser, ¿como cuál? Puede ser, no sí. Está Nacional de Chocolates. Sí, Comercial Nutresa es el grupo de Noel, Zenú. Por eso, sí. Nacional. Sí, yo lo sé, pero es que es un grupo. Entonces, yo necesito es que tengamos una empresa.
no el grupo. Por ejemplo, yo les digo, Organización Ardila Lule, lo que acabaron de ver es el grupo. Entonces ahí está RCN, está todo, pero ese no nos sirve. Nos sirve es la empresa. Entonces, una empresa, Postobón, no es así. Nacional de Chocolates, profe, puede ser. Pero al fin, ¿cuál? ¿Están quién? ¿Están Eider y Ervin? Es que Ervin no sí, me señor. Ahí está la mano. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál escogen? Esa, Nacional de Chocolates. Nacional de Chocolates, listo. Eso ya es distinto. Ese sí, porque ese sí es la empresa del grupo. Perfecto. Ya les busco aquí para enviarles el correo. Listo. ¿A qué correo los envío? F. Ervin. F. F. Ervin. Ya lo busco. F. Ervin. Ervin. Sí. No tengo F. Ervin. Quería ver. F. Ervin. ¿Con W? Sí, señor. F. Ervin. ¿Qué más? 9312. ¿Y por qué no está aquí? ¿Por qué no lo tengo en el reporte? Se suponía que si estaban enviando información, estaría. Oh, sí. Me dijo F, ¿no? Estoy diciendo F, E, R, W, I, N, 93. Sí, señor. ¿Sí está bien? Arroba, sí, señor. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. ¿Y quién más? Y Eider. 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 Eider con Y. Eider. Ahí le va a aparecer. ¿Sí? No, Eider. No me aparece. ¿No? Eider. Entonces, sin la R, profe. Eider. Ah, ahí está la E. Listo, listo. Eider. La P y la E de Peña. Momentico, momentico, que ahora lo perdí. Momentico, que ahora lo perdí. Eide, allá. Eidepeje, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señor, sí, señor. Eidepeje Gmail. Y ahora se me borró el de Ervin. ¿Cómo es? F. F. Ervin con W. Ervin. 9312. Arroba Gmail. Entonces quedó Eidepeje Gmail y Ferbin 9312. Listo. Entonces, Nacional de Chocolates. Sí, señor. Listo. Creo que es S.A. Vamos a mirar a ver. Ya se la busco. Si la tengo por aquí. Compañía Nacional de Chocolates SAS. Esa es Compañía Nacional de Chocolates. Del grupo Nutresa, el sindicato antioqueño, pues. Listo, muy bien. Seguimos en el orden en que llegaron. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ahora el orden, se me perdió el orden. Iba yo, profe. Iba Mabel. Sí, sigue Mabel, Daniela, Héctor, Marixa y Alejandra. Mabel. Señorita. Colanta, profe. Colanta, profe. Colanta, listo. Colanta, vamos a buscarle Colanta. Empresa antioqueña, pues. Colanta. Estoy en IMAIS, 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 IMAIS. Aquí está IMAIS. Página inicial, Colanta. Cooperativa Colanta, cooperativa de ahorro y crédito, no, cooperativa, ellos son una cooperativa. Es que el tema Mabel y Nelson, sí, yo no sé si por ser cooperativa, ellos se llaman cooperativa Colanta, no tenga la información de pronto de la parte o tributaria o de excedentes. Entonces de pronto se enredan. Prescalecho. O Bavaria, Mabel. Sí, hemos propuesto el primero Bavaria. Bavaria, sí. Sí, Bavaria. ¿Bavaria? Sí, señor. Bavaria.
Bavaria y compañía SCA. Imagínense, es de las pocas que quedan SCA. Qué bueno. No sabía. Pensé que era SA. Es SCA. ¿Sí saben qué es SCA? SCA, sin mirar por allá. ¿Qué es SCA? No, señor. Hola. No, bueno. SCA, sociedad en comandita por acciones. Eso es importante conocer. Sociedad en comandita por acciones. Las sociedades comanditarias son de dos tipos. Las comanditarias por acciones y las comanditarias simples. SCS, sociedades en comanditas simples y sociedades en comanditas por acciones. Entonces aquí está Bavaria. Guardar como, vamos a guardarlo aquí como Bavaria. Bavaria, compañía SCA, qué bueno. Y compañía SCA. Muy bien, ya lo guardo aquí, permítame. Y ya se los comparto. Muy bien, ¿a qué correo los envío? Mabe sin la L, profe. Mabe Lozano 23. Sí, señor. ¿Listo? ¿Quién más? Y ahí en el chat, profe, se lo puse. Nelja. No, es que no estoy mirando el chat. Entonces, dígame. Ah. Nel. Ya. Nelja21@hotmail. Sí, señor. Listo. Va, vaya. Gracias. Profe, yo, Marisol. Momentico, que vamos en orden. Aquí en orden de la mano levantada me están Daniela, Héctor, Marixa y los que siguen. Ya, un momentico, por favor. Vamos en orden. SCA. Saludos. Y le mandamos a su Bavaria. Bavaria SA. Bavaria y compañía. Voy para otro lado, jueves, empresas. Listo. Van a ir revisando allá la información y ya les digo entonces qué vamos a hacer con esa información. ¿Ok? Sí, señor. Listo, ya le tuvieron ya que haber recibido. Bueno, entonces sigue, ¿quién? ¿Quién les dije que iba en el orden? Aquí estamos. Daniela. Sigue Daniela Marín, sí señor, gracias. Luego sigue Héctor, luego Maritza. Alpina, profe. Alpina, Daniela Marín Alpina. Vamos a buscarle Alpina, Daniela Marín. Alpina, correcto. ¿A qué correo se lo envío? Daniela Marín. 2156. A ver si aparece Daniela. No me aparece todavía. Ay, no lo tengo. Daniela Marín. 2156. ¿Qué cambió de correo? ¿Qué pasó? No es el mismo. ¿Y por qué no está? ¿Será que lo estoy escribiendo? Espérenme a ver si lo escribo para que no. Daniela. No, Daniela. Todo seguido, ¿no? Sí, Daniela, señor. Daniela Marín. ¿20 qué? 2156. @gmail.com. Alpina S.A. Muy bien. Ya le va. Entonces, echemos aquí para un ladito y vamos a buscarla aquí. A la Alpina. S.A. Listo, Alpina S.A. Enviar. Listo, ya pueden bajar la mano. Héctor Cortés. Profe, Colombina. Colombina, Héctor. ¿A qué correo, Colombina? H. Cortés. H. H. Cortés con Z.
Trompeta Cortés. Arroba colombina.com. Ah, no jodas. ¿Es el socio de Henry? Sí, señor. ¿Y a quién va el correo? Henry. El de Henry es Henrito. Henrito 0100. Ah, Henrito con I de iglesia. En sí, señor. 0100 525. Sí, sí, sí. Punto propio. JLO Malaga. A su madre. Colombina S.A. Ese es para que no lo encuentren. Ese es Henrito. Que se enreden cuando le envíen los correos, ¿no es cierto, Henry? Así es, profe, así es. Es la jugada del zorro. Colombina, ¿no? Colombina, sí, es de la familia Caicedo, señor. Capurro. La familia, sí, señor. Caicedo Capurro también de Valle del Cauca. Y ellos tienen un ingenio que se llama Central Castilla. Son los dueños del ingenio Central Castilla. Y aquí en Bucaramanga existía una planta, una fábrica que ustedes no conocieron, que son muy jóvenes, que se llamaba Industria Nacional de Conservas La Constancia. Y esos compraron, adquirieron, absorbieron a La Constancia, que funcionaba aquí en la carrera 27 antes de la 56, yendo hacia la UIS, donde queda ahora una cosa que se llama Casa sobre la Roca, ahí en la carrera 27. Antes de llegar a la 56, en la derecha. Y mi mamá trabajó allá, profe. Mi mamá, sí, trabajó ahí. La Constancia. Ah, bueno, Héctor. Muy bien. La Constancia. Y esa empresa, todavía existen productos La Constancia, algunas mayonesas y algunas cosas de ellos. Y ahora es desde Bogotá. Y, pero sí, pero digo yo, sí, sigue existiendo, sí, la marca como tal no la han quitado, no la dejaron acabar. Pero eso la adquirió esa fábrica, esa empresa, ese nombre, esa marca y todo la adquirió Colombina. Muy bien. Sí, señor. Ok, ya, bueno. Ahí está. ¿Quién no utilizó los vasitos de mermelada La Constancia? Sí, señor, claro. Sí, yo conocí la empresa, la planta por dentro, aquí ahí en donde les digo, ahorita Casa sobre la Roca sí no he ido. Fui cuando era La Constancia. Voy a tocar ir ahorita a ver cómo está, ¿no? Eso que acabaron todo, lástima. Bueno, listo. ¿Quién falta? Héctor ya puede bajar la manita. Maritza Romero. Profe Mineros. ¿Señora? La empresa Mineros. Ah, Mineros de Colombia, Antioquia. Vamos a buscarla. Claro, interesante, chévere. Mineros, que fue la que invirtió y le hizo ganar. Sí, profe. Vamos a seguir con esa, a ver cómo nos va. Mineros es una compañía que explota el oro ahí en el... cerca del Urabá antioqueño, entre los límites con Chocó, con el Quibdó. Mineros de Colombia. Mineros S.A., ahora se llama Mineros S.A., listo, Mineros S.A., y aquí la encontré. Permítame, bajamos los estados financieros de Mineros. Extracción de oro, ¿yo? ¿No? ¿Con eso? Sí, señor. Sí, señor. Vende cantidades de plata. Sí, vende, mina millonada. Listo. Ya se los comparto. Un momentico. Mineros S.A. Guardemos la información de Mineros. ¿Dónde la guardo? Entonces, por aquí la guardamos. Ah, pues aquí es más fácil. Empresas aquí. Ahí. Mineros S.A. Listo. ¿A quién se la envío? M. Romero. ¿M? Sí, señor. M. Romero. romero087@micena.edu.co. Sí, señor. ¿Su merced es del SENA? Sí, yo estoy en el SENA. Entonces, ya tengo el correo del SENA. Ah, caramba. ¿Y a quién más? Dice Lisbo. ¿Cómo? ¿Despacio? Lisbo. ¿Cómo? No le entiendo. La L, Lisbo, L. Sí, Lisbo 91. No sé cómo me dice Lisbo, no, de lo extreme. El L-I-Z. Lis. B larga O. Lisbo 91 arroba hotmail. Sí, señor. Lisbo 91 arroba hotmail, Mineros. ¿Quién es Lisbo 91? Lisette. Lisette.
Desde Lisset Bonsa, la abreviatura ahí. Lisset Bonsa. Listo. Saludos. Listo. Mineros. Mineros. Antes se llamaba Mineros de Colombia. ¿Ve? Yo la conocí como Mineros de Colombia. Claro, está aquí, estoy hablando de historia patria. Porque estas empresas... Uy, yo que la hice. Ah, sí, pensé que no había quedado. Y se me desapareció. Estas empresas fueron constituidas con recursos de las corporaciones financieras. La colombiana, donde yo trabajé un tiempo. Ah, pero ahora aquí, ¿qué pasó este señor? Enviar. Listo, ahí ya la tienen. Seguimos, Maritza. Erwin ya estuvo, ¿no? No estaba con Einer, ya puede bajar su manita, Erwin. Sí, señor, ya, profe. Baje la manita. Víctor Alfonso. Presente. ¿Qué empresa, Víctor? Yo puedo hacer el estudio en la que estoy trabajando. Pero no sé si la tenga la información y tenga completo. ¿Cómo se llama? Fercol S.A. ¿Con B pequeña? No, con F de foca y C de Constanza. Ah, Fercol, F, le entendí, ver. No, de Fernando y Constanza, Fercol. ¿Y cómo se llama la empresa? ¿Así? ¿Ese? ¿De ustedes o qué? Señor, sí, señor. Fercol S.A. No, pero esa sí no me va a aparecer, no creo. No. Porque esto es un reporte de la Superintendencia de Sociedades. Déjeme mirar a ver. Fercol. Es del sector agropecuario. Fercol. Aparece. Sí, aparece Fercol Asociado, Sociedad por Acciones Simplificada. Cooperativa de Trabajo Asociado, Fercolombia. Fercol Fabricantes. Fercol Engeanira. Fercol Industria Metalúrgica. Fercol Metal. Fercol Comercio. No. Mira, no sabes. ¿Una de esas? Es Fercol S.A. con NNN. ¿Fercol? Sí, señor. De Con de Constanza. Ah, Constanza. Fercol. Fercol S.A. Sí, señor. Aparece. Vamos a ver. Ay, qué maravilla. Vamos a ver. Espera a ver que tenga la información. Lo importante es que esto tenga información. Esa empresa es caleña. ¿Y de quién trabajo es? Allá. ¿De quién es esa empresa? ¿Verdad? ¿Y usted? ¿Suya o qué? No. Yo soy empleado de allá. Allá, sí. Jumbo Cali, correcto. Sí, señor. Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos, venta, representación, distribución, importación, transformación de materia prima, todo relacionado principalmente con el ramo de semillas agrícolas. Lo mismo que equipos agropecuarios. No sé qué funciona en Jumbo B. Jumbo ahí en Jumbo. Jumbo B. Los principales ejecutivos, Felipe González Villegas, Fernando González Lozano y Marco Antonio Ayala Moreno. Accionistas, María Constanza Villegas Uribe, Fernando González Lozano, Felipe González Villegas, Camilo González Villegas. Correcto. Es competencia de Italcol, Solia, etc. Poco no. Es una empresa, como decir acá, una empresa grande, pero allá en Cali. Sí, señor. Vamos a ver si qué estado financieros tiene, permítame. Permítame a ver si les sirve la información. Importante es que les... Fercol. Sí, parece que tiene todo. Tiene su EBITDA. Bueno, tiene un excelente vendedor para los santanderes. Espéreme a ver. Tan las activos. Tiene... Ok, cuentas comerciales. Sí, parece. Provisiones, cuentas comerciales por pagar. Sí. Sí, Fercol. Vamos a guardarla. Chivo. Guardar como. Vamos a guardarla aquí. Empresas. ¿Le doy mi correo? Momentico. No se me acelere, señor. No me chanclete porque me inunda. Chanclete. bueno, no me chanclete. Listo, Bavaria, ya podemos cerrarla, listo, ahora sí. Espéreme, ahora qué dice aquí. Correo del señor Víctor. Se lo voy a deletrear, profe. Casa Alma Ratón. Espere que no aparece. Casa Alma Ratón. Ratón. Carvial. Sí. Carvial 1985. Hotmail. Y el de mis IPAs es Nico 19, momentico, creo que. Momentico. ¿Nico? Sí, Nico 19. Alarme.
a darme. Listo, ya, ya quedó. Gmail. Listo, profe. Ya va para allá. Fercon. Este, no sabía. Fercon. S.A. Saludos. Saludos a Fercon. Ok. Y le adjuntamos el archivo de Fercon. Archivo de Fercon S.A. Uy, ya me están entrando del otro grupo, por lo que veo. Listo. ¿Quién más? Alejandra, Romano y Marisol. Alejandra. Y María Victoria, profe. Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho, sí, señorita. Cementos Argos, profe. Cementos Argos, sí, voy a buscarle a Cementos Argos. Ya le busco Cementos Argos. Cementos Argos. Cementos Argos S.A., porque hay el grupo también que no nos sirve para efectos de la información que vamos a trabajar. Estados financieros. Estados financieros de Cementos Argos y exportarlos. Muy bien. Archivo. Guardar como. Empresas. Cementos Argos S.A. ¿A dónde lo remito? Mire, profe, los correos. Vicky, Vicky G. Y espere, espere. Vicky. Vicky. Bueno, empieza. V de vino, I de iglesia, C de coco, K de kilo, Y de yuca. Y luego lo repite otra vez. Vicky, Vicky. G de gato. Vicky, 2015@gmail.com. Sí, señor. Listo. ¿Y quién más? Alejandra Romano. Alejandra Romano. 0441.2@gmail.com. Sí, profe. Listo, ok. Entonces fue qué, Cementos Argos. Ya están entrando del otro grupo. Toca decirles que no, porque están ahí que me piden entrada. Cementos Argos S.A. Ya voy a terminar. Qué pena con los señores que están ingresando a esta hora, pero nos toca de una vez dejar aquí empresa por empresa. Cementos Argos S.A. Entonces la idea, mientras voy terminando ya con los que me faltan, es que con esa información que les estoy enviando, empiecen a diligenciar la hojita de leva, la plantilla de leva que tienen allá en la página, la que les mostré, que yo tenía de quién, de Ingenio del Cauca, buscando la información. Años 2018 y 2019, no 2020, ¿ok? 2018 y 19. Marisol. Sí, señor. ¿Qué empresa, Marisol? Bimbo de Colombia, profe. ¿Cuál? Bimbo de Colombia. Ah, Bimbo, sí, entendí. Y ahora se me va a ir esta señorita por los juegos del azar, por los bingos. Bimbo de Colombia, ya la buscamos a ver dónde aparece don Bimbo. Bimbo de Colombia, y ahí terminamos entonces para darle chances, que hoy son las 4. Qué pena, qué pena. Listo, yo se la mando al correo, ¿yo? Esto, Marisol. Listo, jefe. Esto, qué profe. Pena. Qué pena con ustedes. Los tengo que dejar entonces para que continúe la clase común y corriente, ¿ok? Muchas gracias. Buena tarde. Bueno, profe, lo mismo. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias por todo, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, chao, chao.